bienvenidos y bienvenidas a la premiación Cibanita 2011. Aquí están sus anfitriones, Luis Marte, Ilkenia Gutiérrez, Elizabeth Zorrilla y Cesarín Leonardo Febles. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Nacional de la Mujer en este Salón del Ayuntamiento Municipal. La Asociación de Mujeres Ceibanas se digna en organizar una vez más este evento de premiación a la mujer ceibana. Así que la bienvenida cordial a todos y todas, y recuerden, en el día de hoy vinimos a vernos los rostros, a estar alegres. Quiero ver rostros alegres, quiero ver mujeres, hombres que en el día de hoy también acompañan a todas estas damas, a todos estos ciudadanos y ciudadanas, muchísima dama que nos va a acompañar en el día de hoy. Y me perdona César Ignacio, no voy a decir lo mismo, de hecho, si lo hago, pues de seguro me estaría ofendiendo. Así que bienvenidos y mucha alegría. Es Luis Marte, la noche es hermosa. Estamos en este salón de actos del Ayuntamiento Municipal para presenciar lo que será la premiación en esta noche de las ceibanas destacadas, ceibanas que con su trabajo, ceibanas que con su dedicación han dado el todo por el todo por esta sociedad ceibana. Y de inmediato vamos a recibir la directiva de ASOMUCEI, Asociación de Mujeres Ceibanas, quienes van a desfilar por toda la alfombra roja hasta ocupar la mesa principal. Vamos a la doctora Juana González. Con la doctora Juana González, de su galán. Y de inmediato llamamos también a la mesa principal a la licenciada Altagracia Ávila, secretaria de la Asociación de Mujeres Ceibanas. Seguida invitamos a la doctora Ángela Somey Aibar, quien es la tesorera. Seguida por la doctora Elisa Ávila. Elisa Ávila ocupa el cargo de primer vocal. Y llamamos a la doctora Emérita Rincón, quien es la asesora. Y señoras y señores, conformada la mesa de honor, la mesa principal, todo tiene un origen. Y la celebración del Día Internacional de la Mujer tiene como fuente de donde se nutre varios episodios históricos. Hay datos, hay distintas versiones de por qué el día 8 de marzo de cada año. Uno de esos datos dice que a partir de 1911 se celebra por primera vez el día internacional a un acontecimiento fatídico, lamentable, en 1857, donde numerosas mujeres perdieron la vida en una fábrica en Nueva York. Pero bueno, todo ese ámbito, todo ese acontecer que dan espacio a este día nos ha traído a los ceibanos y ceibanas a una actividad de esta naturaleza. Y en el día de hoy, todas las mujeres que están presentes son.
Pueden sentarse.